después de este jugo vas a tomar cafecito. Debo ser la única persona del mundo que viene hasta la salinera por el camino peatonal. Todos van por la ruta de ahí enfrente, pero bueno, ¿dónde estaría la aventura si no, señoras y señores? Ya falta poco. Hasta acá lo que vimos es el recorrido normal que puede hacer cualquier persona que compre un ticket de ingreso. Para hacer otras cosas como ingresar a donde están los trabajadores o volar el dron, se necesita un permiso especial y adivinen qué, lo tenemos. Por esa razón los invito a ver las salineras de Maras como nunca las habían visto. Thank you.
normal para la cosecha también, ¿no? Tratan de venir temprano. Nos encontramos en las salineras de Maras. Estamos a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. A esta altura nosotros tenemos la producción de sal y no es directamente del mar, ¿no? Esta sal se origina desde un manantial de agua salada, ¿no? El manantial que existe desde la formación de la cordillera de los Andes. La forma como lo trabajamos es por un conocimiento que se nos fue heredado desde nuestros antepasados, ¿no? Hemos nacido aquí y lo aprendemos así desde bebés. Se rellena agua a una altura más o menos de 3 centímetros y esperamos que evapore con la ayuda del sol y del viento. Después de 3 días tenemos que volver a rellenar agua y sucesivamente este mismo acto hacer durante un mes. La cosecha de sal es una vez al mes, ¿no? Después de haber regado unas 10, 11 veces. Aquí se puede cosechar dos calidades de sal, sal para el consumo humano y sal industrial. ¿Cuál es la sal para consumo humano? Es la sal de la parte superior y la sal que se produce en contacto con la arcilla, en contacto con la base del pozo cristalizador, esa al momento de la cosecha arrastra arcilla, entonces esa es la sal industrial, no apto para consumo. ¿Cuánto produce de sal? No tenemos el registro exacto, pero ahora se viene sistematizando y sí, sí lo vamos a tener. La cantidad de visitantes que tenemos por día es dependiendo de la temporada. En temporada alta, podemos decir, al día estamos con 1.700 personas, entre 1.500 y 1.700 personas. Invito a todas las personas que estén conectadas con tu canal a que visiten este lugar único. Es un lugar de cultura viva. Producimos de manera natural, lo cosechamos con técnica ancestral, artesanal, para mantener la cultura. Quiero decir que estoy muy agradecido con Emi por haberme dado esta oportunidad. Realmente este es un lugar de otro planeta, lo recomiendo un millón de veces, no se pueden ir de Perú sin conocer las salineras de Mara. Realmente sigo asombrado y creo que hasta ahora fue la visita que más me impactó de todo el viaje a este hermoso país. Sin dudas, parece otro planeta y me siento muy bendecido y agradecido con ella y con el universo por haberme dado esta oportunidad. Gracias a ti. Soy muy afortunado de estar viviendo esto.